Para de practicar. Bueno, me divertiré. Ya está. El hermano Cuatro y sus bromas. Ahora verá. Oh, no se oye nada. ¡Atención! ¡Ten cuidado! ¡Me has podido dejar ciego! Me alegro. Así aprenderás a no gastar bromas. Oh, muy bien, de verdad, muy bien. No está mal, nada mal. Estupendo. Estupendo. No tenías una posición firme. Yo soy el auténtico campeón del mundo. ¿No me crees? Anda, levántate. Vamos. ¡Oh!
Vamos, levanta, campeón. Eres descuidado. ¿Te he hecho daño? Ahora verás. Observa, ahí me tienes. Ahora te enseñaré algo. Yo puedo enseñarte algo mejor. ¿Quieres que peleemos de verdad? ¿Por qué os peleáis? Hermano segundo. Hermano, solo estábamos practicando la técnica del leopardo y el tigre. Ah, hazme una demostración. Muy listo. Vamos, hermano. No. Anda. No. Vamos, no. Ahora verás. Hermano segundo, te ha pegado. Muchas gracias. Nada, de nada. ¿Y ahora qué? Ahora verás. Lo siento, lo siento. Eres un... ¡Ay! ¡Bueno, muy bueno! Está bien, ya basta. El hermano mayor está muy enfadado. ¿Por qué? Quiere que el maestro le corte el pelo y le haga monje, pero el maestro se niega. Ah, yo no sé por qué queréis ser monjes. A mí no me gustaría serlo. Tú eres tonto. Hermano, ¿por qué el maestro se niega? El hermano mayor es el único descendiente de un héroe nacional. El maestro no quiere que su familia se extinga. ¿Vamos a hablar con él? Gran maestro Buda, deseo consagrarte mi vida. ¿Por qué el maestro se niega a hacer de mí un monje? Hermano, no estés triste. Eres sincero, conseguirás lo que deseas algún día. Oh, habéis venido todos. Vamos, hermano, debes volver. Sí. Vamos. ¿Qué es eso? Perdón, no pasen de ahí. Este camino lleva a la colina. Nadie puede pasar sin permiso del abad. Soy funcionario y vengo a entregar un edicto. ¿Un edicto? No me venga con historias. Lo siento. No pueden pasar. ¿Tú eres un idiota o estás loco? ¡Detenedlo! Quieto. Esa gente no merece que te molestes. Déjame. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!
Hermano, ¿te encuentras bien? Sí, no me alcanzó. ¡Sois idiotas! ¿Qué estáis haciendo? Oh, Lao Kung. Lao Kung, lo siento, no te enfades. Tío, van hacia la colina. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Por qué no van a ir? ¿No sabes que Lao Kung es el secretario privado del emperador? Pero... ¿vas a desobedecerme? ¿No respetas nada? ¡Marchaos! Sí, sí, tío. Tío. Lao Kung, por favor. Lao Kung, ten cuidado. El camino es malo. Amida Buda, todo es vanidad y vacío. Todo es ilusión. Tío. Deja pasar. Abad. Lao Kung, de la corte imperial. Que pase. Quedaos aquí. Lao Kung. ¿Qué puede nuestro templo hacer por ti? Traigo un edicto. Dile a Yuan Shanghai que se deje de absurdos. ¿Cómo te atreves? No me extraña que el emperador diga que eres un traidor. El hijo del emperador Yuan declara culpable de conspiración con los rebeldes a la base del templo de Shaolin Hunming. Debido a su avanzada edad se le perdona la vida, pero deberá ceder su puesto de abad a su hermano Hun King. Eso no puede ser. Hun King es una orden. Lao Kung, este es otro de tus sucios trucos. Ya puedes olvidarlo. Viejo loco, ¿es que estás cansado de vivir? Yuan Shanghai engaña al pueblo. Él es el traidor. ¿Te atreves a juzgar al emperador? Es un traidor, un infame. Todos le condenan. Parece que no te vas a rendir. Muy bien. Si te empeñas en no colaborar, no te obligaré. Hun Qin. Déjale continuar. Si me entregas el libro dorado de Shaolin, le pediré al emperador que anule la sentencia. Ese es el problema. Tú quieres el libro dorado. Y ese libro es el alma del templo. Lo escribió un antepasado. ¿Y quieres robarlo? De ningún modo. Qin, acompáñalos. Abad. El emperador domina toda la China y quiere ese libro. Hun Qin, retírate.
bastardo de Yuen, Sai Hoi, le gusta pensar que es el emperador y nos manda un eunuco para que nos entregue un edicto. Me gustaría saber qué es lo que quieren de nuestro templo. Sí, es verdad. Llevan ahí dentro más de 7 horas. ¿De qué estarán hablando? La verdad, yo no me preocuparía demasiado. Puede que el emperador se haya apiadado de nuestra vida solitaria y construya un convento de monjas junto al nuestro para que no estemos tan solos. Ah, no podemos tener tanta suerte. Esas cosas no nos pasan a nosotros. ¿No estás de acuerdo? Es difícil de saber. China ahora es una república y Yuan Shaihui pretende ser emperador. ¿Por qué no va a construir un convento para hacernos felices? ¿Qué tontería? ¿Por qué no? Nuestro hermano quiere tener una monjita para que rece con él. Así sus plegarias serían escuchadas, ¿no es eso? Así no sería malo ser monje. ¿Por qué no dejáis de decir estupideces? Nuestro hermano, es posible que tenga razón. Tal vez esa gente haya venido a elegir a 2 hermanos bien preparados de nuestro templo para que dirijan ese convento. Sería estupendo. Y también pienso, bueno, que tú deberías ser el abad. ¿Por qué? Porque te gustan mucho las monjas. ¿Por qué no te conviertes en una de ellas? ¿Cómo? ¡Retira eso, maldita sea! ¡Ahora verás! ¡Te he dado! ¡Has fallado! ¡Ya te tengo! ¡Basta! Hermano, ¿no estás de guardia esta noche? Sí, pero Junqin llevó a 3 hombres a ver al maestro y me dijo que me fuera. Hermano. Hermano, ¿qué pasa? El maestro no recibe visitas de noche. El tío conoce sus normas. ¿Por qué les dejaría pasar? Esperadme, voy a ver. ¡Espera! ¡Hermano! Vamos. Nunca podréis vencerme. No busquéis más problemas. Que Buda os bendiga. Viejo loco, tú te lo has buscado. Debiste colaborar con ellos. Matadlo. Sí. ¡Sí! ¡Ah! Maestro, ¿qué ha pasado? Maestro, camino por aquí. Anda. Rápido, deprisa. Deprisa. Oh, maestro. Maestro, ¿qué ha pasado? Maestro, ¿qué te ha pasado? Traición. Daré la alarma. Hermano. Escuchadme todos con mucha atención. El libro dorado de nuestro antepasado Damor es el tesoro de este templo. Maestro. Maestro. Ahora, Yuen Sai Hoi quiere robarnos el libro dorado. Maestro. El propio Junqin se ha aliado con el emperador. Nos ha traicionado. ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡A por ellos! ¡Traidores! ¡A por ellos! Tenéis que poneros a salvo. Malditos, acabaré con esos canallas. Espera. Jingon. Aún no controlas tus impulsos. Toma el libro dorado y llévalo al Tíbet. No permitáis que Yuen Sai Hoi ponga sus manos en él. Maestro. No olvidéis que en ese libro está el espíritu de Buda. Que no caiga en manos infames. Maestro.
Escuchad todos. Jin, Ji, Go y Jun, los cuatro nos han traicionado. Mataron al abad y se llevaron el tesoro de este templo, el libro dorado. Ahora mando yo en el templo y os ordeno que busquéis a los cuatro traidores. ¡Alto! ¡Espera, párate! ¡No escaparás, alto! Me voy a hacer rico. Hermano, hemos andado mucho y hemos llegado aquí. ¿Descansamos? Hay que evitar los sitios concurridos. Llevamos un tesoro. Y Jun Qin estará buscándonos. Debemos evitar caer en sus manos. Hermano, esto está bastante lejos de nuestro templo. Pero muchos estudiantes vienen a comprar aquí. Baja al pueblo a ver si hay noticias del templo. De acuerdo. Vamos. Ten cuidado. ¡Vamos! Y regresa pronto. ¡No! ¡No, no! Hermano Cuarto, ¿dónde está? Ha ido al pueblo. Siempre está haciendo tonterías. Vamos a buscarle. ¡Son los asesinos! Ay, ¡vámonos de aquí! ¡Deprisa! Esto se pone feo. Avisa al hermano tercero. Amei, siempre que veas esto, te acordarás de mí. ¡Hermano! Hermano. ¿Qué haces? Yo... No, nada, nada. ¡Hermanos! 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 ¡Venid aquí! Nos están llamando. Vamos. Ay. Dan recompensa por nosotros. Debemos tener cuidado. ¡Ahí están! ¡Van por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no escapen! ¡A por ellos! ¡Que no escapen! ¡Son los asesinos! ¡Por ellos! ¡Van por ellos! ¡Asesinos! Por poco. Hermano, corres muy deprisa. Claro. No corras. Tú eres muy lento para todo. Pero ahora veo que cuando hay peligro, corres muy deprisa. Claro, si no estaría muerto. ¿Qué dices? Nada, estaba mirando el paisaje. Es precioso. Vosotros dos corréis muy deprisa cuando hay peligro, ¿eh? He visto órdenes de detención contra nosotros por todas partes. No será fácil llevar el libro al Tíbet. Es verdad. Además, yo no quiero ser monje. ¿Por qué no nos ocultamos? Nos dejamos crecer el pelo, nos casamos y dejamos esto. Oye, tú no sabes lo que dices. Si quieres dejarlo, hazlo. Yo no quería decir eso. Pues yo creo que es lo que querías decir. Hermano, deberíamos deshacernos de él enseguida. ¿Deshacernos de él? ¿Por qué? Aún nos resultará útil. Ya ves, sabe que soy útil. No te pongas tan contento. Nos vas a llevar a donde está Amei. ¿Cómo sabes eso? Soy tu hermano. Lo sé todo sobre ti. ¿Que lo sabes todo? Hermano, si no fuera por tus descuidos, no nos habrían perseguido así. Además... ¿Además qué? Que tú te metiste monje porque no pudiste casarte con Amei. Desesperado, entraste en Shaolin. Vaya, eres un monje romántico. Hermano, yo... Bien, ya basta, se acabó. El padre de Amei va mucho al Tíbet a vender pieles. Le necesitamos como guía, será más seguro viajar con él. Guíanos, monje enamorado. ¿Por qué le llamas así? Porque sigue enamorado de ella. Oh. Amei, Amei, allá voy. Enséñanos el camino. Hermano, me rindo. Eres muy inteligente. Ahora que esos cuadros se han marchado y no hay ningún testigo, no nos costará hacernos con el templo de Shaolin. ¿Dónde lo debemos a ti?
son los planes del emperador. Pero aún no tenemos el libro dorado. Espero que ese asunto no se demore mucho. Oh, no te preocupes, yo me encargo de eso. Lo tendrás, es solo cuestión de tiempo. Aquel canalla que intentó abusar de ti. Yo me enfurecí. Lo maté y tuve que refugiarme en el templo de Shaolin. Ese hombre merecía morir. Pero o te dejas crecer el pelo o no te hablo. Lo haré, lo haré, lo haré. Hermano, ¿qué vas a hacer? Ser bueno, portarme bien. Te presento a mi prima Amei. Su padre es mi tío. Es el marido de la hermana de mi madre. Amei, ¿podemos ver a tu padre? Queremos que nos ayude a llegar al Tíbet. No te preocupes por eso. A mi tío le encanta ayudar. Oh. Te dará todo lo que necesites. Hermano, ¿por qué no te callas? Venid conmigo. ¿Me he vuelto a equivocar? No quieres decir la verdad, ¿eh? Si os acercáis más, os la mataré. Será mejor que os rindáis ahora mismo. ¿Habéis oído? Si quieres matarla, mátala. Allá tú. ¡Nos vamos! ¡Primo! ¡Vamos! El pobre no escarmienta. Amei. Padre. No me dejes, padre. Amei. Los muertos no pueden volver. No te pongas triste. ¿Por qué me pegas? Mi familia ha muerto por ti. Es culpa tuya. Hasta los muertos me ponen la zancadilla. Meow.
¡Cuidado! ¡No están muertos! ¿Qué haces? ¿Es que no quieres que tenga hijos? Sigáis, vámonos de aquí. Bien, bien. ¡Padre! ¡Padre! Esa gente volverá. Nos llevaremos a May. ¡No! ¡May, vamos! ¡No! ¡Dejadme! ¡No, padre! ¿Por qué ha tenido que pasarte esto? ¡No! No llores. Ya has llorado bastante. Vamos. Vamos, May. No sirve de nada llorar. Ha muerto. No puedes hacerle volver. Tú. Ha sido culpa tuya. Si no fuera por ti, mi padre estaría vivo. Yo no pensaba que pudieran matarlo. Si no hubieras traído a tus amigos para que os llevara al Tíbet, mi padre seguiría vivo. Y mi familia también. ¿Por qué ha tenido que pasarme esto? Es culpa tuya. Tú has matado a mi padre. ¡Eres un asesino, asesino! ¡Oh, no! ¡Amei! ¡Amei! Lo siento. Pero hay que ir al Tíbet. Y necesitamos a Amei para que nos guíe. Vamos. ¡Amei! 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 Esos criminales nos encontrarán enseguida. Tenemos que encontrar a Amei. ¡Amei! 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 Separaos. Bien. Primo, no quiero verte. Te odio. Thank you.
¡Qué chica tan guapa y qué piel tan suave! Muy bien, pequeña. No puedo creer la suerte que he tenido. Mira que encontrar una preciosidad así en estas montañas salvajes. ¿Tú qué? Amei. Es un regalo para ti. ¿Solo querías eso? ¿Darme un regalo? Sí. Pues es una basura. No es una basura, es mi corazón. ¿No crees que es arriesgado ir por aquí? No te apures, no saben dónde estamos. No nos encontrarán. ¿Estás seguro? No pensarán que nos hemos arriesgado tanto. Es nuestra mejor arma, la sorpresa. Eres muy inteligente. Amei, ¿estás cansada? Voy a preguntar si podemos descansar un poco. Amei, aunque el camino es duro, es mucho mejor porque estás conmigo. Me siento muy bien. Y el camino es malo. El camino no es malo. Es peor tu cara. ¿Eh? ¡Amei! ¡Amei!
Hay que cruzar el río y pasar al otro lado. Nadaremos, ¿no? ¿Nadar? Podéis intentarlo vosotros, yo no sé. O nadamos o volamos. ¿Pero qué dices? Aquí el río. Y allí los asesinos. ¿Es esto el final? Hermano, voy a echar un vistazo. Quizá encuentre alguna barca. Bien. Ten cuidado. Oiga, señor. Perdone. Señor, ¿podría llevarnos al otro lado? Al otro lado no, pero al infierno sí. Morir y vivir, ese es el ciclo.
Vida y muerte, no hay diferencia entre las dos. Yo no podré hacerlo. Tenéis que llevar el libro al Tíbet sin mí. No podéis permitir que caiga el libro en sus manos. Hermano, me curarás. No. Sigue sangrando. Vamos, no hay tiempo. Descansaremos. No, hay que llevar el libro. No podemos volver. Quiero vengarme.
mucho cuidado. Oh, my God.
Cumpliremos tu voluntad.
Llevaremos el libro al Tíbet. El hermano cuarto está muy mal. Tiene fiebre. Al cruzar la montaña, encontraremos medicinas. Buda le salvará. Que Buda te bendiga. Escuchad. Vuestro Buda no le hará tanto bien como comer esas aves. Somos monjes, no podemos matar. Eso no tiene la menor importancia. Es un monje y un ser humano también. Y solo sé que se morirá si no come carne en lugar de tantas verduras. Cuando estáis hambrientos, ¿no os alimenta vuestro Buda? Mi primo está herido. Que coma carne o dejadle morir. Amei tiene razón. Además, le han herido por defender el libro. Buda le perdonará. Prepara enseguida esas aves. Vamos. Sí, hermano. Que Buda le bendiga. No te hagas el valiente. Si te duele, quéjate. Yo soy muy fuerte. Un poco de dolor, no me... Perdona, tendré más cuidado. Está bien. Solo quiere que ella le cuide. No creo que pueda viajar así. Estás mejor. Pobrecito mío. Me has engañado. Eres un falso. Te voy a matar. Será mejor que nos dejemos solos. Sí. ¡Tramposo! En una casa podremos dormir bien por una noche. ¡Vamos! ¡Venid! ¿Hay alguien? ¡Abran la puerta! ¿Hay alguien? Parece que está vacía. Vamos. Adentro. Qué extraño. Dios mío. Quedaos aquí. Voy a ver. Sí. No te asustes, estoy contigo. No tienes miedo. Solo las personas con mala suerte ven fantasmas. ¿Tenemos mala suerte? Claro que no. Espero. Vámonos de aquí, corre. No encontraremos otro sitio para dormir. Nos quedamos aquí esta noche. Bueno. No. Vamos, levántate. Es tu turno de guardia. ¿Es mi turno?
Que Buda me ayude, 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 que Buda me ayude. ¿Yo he visto algo? Quedaos ahí. Por favor, fantasmas, no os aparezcáis. Soy, es mi sombra. ¡Qué estúpido! ¿Y por qué tengo dos sombras? ¡Qué raro! ¿Qué es lo que pasa? No hay viento y se ha apagado la antorcha. ¡Maldito sea! Ah, eres tú, Amei. No me des sustos, los fantasmas me asustan. Amei, te quiero tanto. ¡Sangre! ¡Tú no eres Amei! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Hermano mayor! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Rápido! Hermano, Amei, vámonos de aquí. Vamos. Hermano, bájame. Me siento muy mal.
Hermano, aguanta. En el pueblo habrá un médico. Primo. Hermano. No me hace falta un médico. Me basta con hablar con Amei. Hermano, ¿qué podemos hacer? Amei, estoy muy mal. No. Entonces, ¿por qué estás llorando? No lloro. Llegaremos al Tíbet muy pronto. Nunca pensé que iba a ser monje hasta la muerte. No lo serás. Te pondrás bien. Cuando lleguemos al Tíbet, buscaremos un lugar para vivir y yo te cuidaré. No te dejaré, te lo prometo. Amei, ¿te casarás conmigo? Sí. No estoy soñando. No. No es un sueño. Te daré hijos. Todos los días iremos al bosque a cazar. ¿Al bosque? Seremos felices y nadie nos encontrará. Si cazamos un cerdo, lo asaremos. Y si cazamos un gato, le quitaremos la piel. Y yo te dejaré tener hasta 5 concubinas. Así no saldrías de casa. ¿5 concubinas? Sí. Estupendo. Las quiero con los ojos grandes. Cintura estrecha. Grandes pechos. Y buenas nalgas. Primo. ¡Primo! ¡No! ¡Primo! ¡Hermano! ¡Primo! Primo, gracias por este regalo. Lo llevaré conmigo toda la vida. Descansa ahora. Nosotros llevaremos el libro dorado al Tíbet. Lo haremos. Hermano, protege a Mei. Yo lucharé. Oh,
No me mires así. Cerdo. Está bien, te enseñaré un poco de respeto. Traidor. Lo que tú digas, traidor o no, tú eres muy listo y deberías saber lo que te conviene. Vamos, chico. Ya estoy harto de jugar al ratón y al gato. Dame el libro dorado y te perdonaré la vida. Hablarás en broma. Yeah.
¡Ah! ¡Ah!